Okay, students, good evening. Good evening. Good evening. Good evening. How are you today? Good evening. And thank you. Thank you. Very nice. Excellent. Ready for the class? Yes. Excellent. Yeah, muy bien. Ready for the class? Oh, yes. Yes. Very nice. Okay. Very good. Vamos entonces. Estoy viendo acá en el grupo ahorita de que hay algunos que tienen problemas por el tema de la tormenta. Sí. No, Jorge dice que conectarme me ha llegado a casa. Ok. O él dice que no tiene datos, solo redes. Ah, sí. Solo para WhatsApp y Facebook. Anthony. Ok, Meli. Ok. Acá empieza. Ok, Esme, dice Esme, pero no sé si quién de las... Me imagino que debe ser Esmeralda Yamilet, parece que... Pero... Sí, es que acá está bien nublado de temprano y como que está empezando a querer llover, pero no se ha venido muy fuerte. Entonces, el problema que yo tengo acá es que cuando llueve demasiado fuerte, se va la luz o el internet se me pone pero exageradamente lento. Ok, pocas palabras en todo el país, es lo mismo. No, es que, o sea, de por sí la zona acá, bueno, en donde yo vivo solamente Claro me da señal, de ahí todos los demás muertos. Entonces, ah. Ese es el problema que yo tengo, entonces media vez se me va el internet, quedo incomunicada. Ok, very nice. Sí, porque normalmente acá en El Salvador solo siempre se pone se nublado, ya el internet falla, todo se va la luz, como se va, viene, uh-huh. Y sí. A veces que hasta nos suspenden el internet por unas 2 horas, 3 horas. Ay, sí, pero para cobrar son bien la ley. Bueno, ni modo. Ok, very nice. Ok, students, vamos a iniciar la clase, pero antes vamos a pasar lo que es la asistencia de ustedes, ¿verdad? Correspondiente a la de este día. Bueno, y ya estamos en jueves, sí, jueves 21, qué rápido, ¿verdad? O sea que nos queda prácticamente un par de clases más. Nos queda la siguiente semana. Y me imagino que por lo que perdimos una clase, por cuestiones de internet que tuve fallas y la energía, no estoy seguro si nos va a tocar reponer el 1 de agosto la clase pendiente. No estoy seguro. Sí. Ajá. Yo pero, anuncio que no voy a poder conectarme el 1 de agosto. Ya va a andar de vacaciones. Ya de vacaciones. Ya veo a todos el 1 de agosto allá en la playa. Yes, teacher, yes. Todos, no. Ok, o veo a todos bailando ahí y me van a poner. No me van a hablar, solo me van a decir yes, yes. De señas, nada más, yes, yes. Ok, very nice. Sí, me imagino que así nos va a tocar porque no sé si irán a esperar hasta el 8. Porque no creo que hay otro mecanismo para poderla reponer. Pero ok. Vamos a ver de todas maneras cómo queda. Porque solo sería una clase el problema. Las demás ya íbamos viendo. Ok. Vamos acá entonces a la asistencia. As soon as you listen your name, tell me present. Álvaro Ernesto González Cruz. Álvaro Ernesto González Cruz. César Manfredi Cervellón Sánchez. Yes, sir. Ok. Denis Vladimir Vázquez Ramos.
Present. Ok. Edgar Edemir Pineda Pineda. Edgar Edemir Pineda Pineda. Edwin Cristóbal Cruz Martínez. Present. Ok. Esmeralda Noemí López Artero. Present. Ok. Esmeralda Yamilet Abarca Tobar. Present. Ok. Giovanni Alexander Ramos Jiménez. Present, teacher. Ok. Teacher, un comentario. Sí, sí. El día de ahora me toca de nuevo trabajar, entonces estaré más que todo de oyente, pero si generan actividades en pareja, no sé si me podría agregar al menos para estar de oyente. Ok, very nice. Gracias. Ok, perfect. Jocelyn Esmeralda Marín Bonilla. Present. Ok. Jonathan Salvador Zavala Zúñiga. Present. Ok. Jorge Alberto Orellana Martínez. Ah, Jorge, que dijo que tenía problemas, ¿verdad? Ok. José Daniel Juárez Balcáceres. Present. Ok. Jocelyn Violeta Rodríguez Salgado. Present. Ok. Mario Oswaldo Martínez Mejía. Present. Very good. Milton Anthony Rodríguez Murillo. Nelson David Tejada Martínez. Nelson David Tejada Martínez. Roberto Carlos López Escobar. Roberto Carlos López Escobar. Roxana Janet Hernández de López. Present. Ok. Wendy Elizabeth Calix Quintanilla. Present. Very nice. Joel Moisés Díaz Quijano. Miguel Ángel Espinosa Ramírez. Present. Ok. Melissa Esther Orellana Rivas. Melissa Esther Orellana Rivas. No. ¿Alguien de los que vengan recién conectándose que no haya mencionado? No, ¿verdad? Ok, perfect. Muy bien. Ahora sí, vamos a iniciar lo que es ya oficialmente con la clase. Hemos venido trabajando lo que es el tema del simple present, ¿verdad? Muy bien. Ahora vamos a ver una información extra para utilizar el simple present. Y es lo que está acá. Miren, déjenme ver si pueden ver la pantalla. ¿Logran ver la pantalla? Yes. Yes, yes. Ok, very nice. Entonces, acá ayer estuvimos trabajando con algunas posiciones de trabajo, ¿verdad? O algunas áreas, mejor dicho. Y acá una característica de lo que cada área realiza. Very nice. Ok, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener una pequeña práctica ahorita donde vamos a hablar con el compañero, ¿verdad? ¿Cuáles son las actividades que yo hago en mi área de trabajo? ¿Verdad? Ok, por ejemplo, si Mario tiene una área, él va a hablar sobre lo que él hace en su área de trabajo. Lo mismo Wendy, lo mismo Roxana, ¿verdad? Entonces vamos a hablar sobre lo que hacemos en nuestra área de trabajo. Por ejemplo, si a usted le toca en el área de contabilidad, ¿verdad? Un ejemplo, en accounting, en financial area, usted va a decir, por ejemplo, qué es lo que hace ahí, ¿verdad? I have to check the incomes and outflows and inflows, ¿verdad? And I have to check, for example, the money that I have to take into the company, etcétera, sí, ¿verdad? Usted va a dar una descripción de lo que usted hace en su área. Ok, perfect. Entonces, eso es lo que van a ir a hacer ustedes a trabajar ahorita en pareja. Y aquí dicen, miren, explain to a partner what activities you and a coworker do in your partner department, perdón. Ok, entonces vamos a trabajar en esto.
se van a ir a trabajar en parejas, ¿verdad? Y ustedes van a hablar qué es lo que hacen en su departamento. ¿Is it clear? Yeah. Yes. Okay, very nice. A ver acá. Solo me dijo nada más. Todos están activos menos Giovanni, que me dijo que va a estar en trabajando, pero que va a estar ahí pendiente. Los demás todos están. Jonathan, ready? Okay, very nice. Yes. Okay, very nice, perfect. Acá. Yes. Okay, cualquier cosa ustedes me dejan un mensaje para regresar a ver a su área cómo van, ¿verdad? Okay. Okay, muy bien, perfecto. Nelson. Hola, buenas noches. Buenas noches, ahorita lo voy a agregar acá. Ok, gracias. Ok. Okay, my daily routine, in my work, in my job. Mm-hmm. Sorry. I revise, I check income, I review expenses. I review sales process, review the purchasing process. Teacher, how do you say despacho de producto? Okay, despacho. No le escucho, si no sé si seré solo yo. Despacho de productos terminado. ¿De productos? Terminado. Ok, despacho puede ser, por ejemplo, un office, ¿verdad? Puede ser un sale por una sala, por ejemplo. Es como cuando yo le entrego el producto al cliente, o sea, ya el producto ya va para afuera, pero la palabra es un despacho. Ajá, correcto. Llegan a traer el producto que han encargado, ¿verdad? Ajá, ajá. Ok, ahí sí, usted puede decir el sale, o the shop center, the office. The office. Ajá, correcto. Ok. Teacher, y ajá. Para decir como tomar asistencia. Attendance list, take. Attendance. Attendance list. Attendance. Thank you. Okay. Jesus, teacher, I don't remember. Okay. Okay. I make inventories. Also, I prepare reports. I revise
or check the financial statements. Only that at the moment. Okay. I have, well, my daily routine every morning is go my work. I work in Colegio Centro America, Sonsonate City. I have take attendance list every morning. I have teach my students math, science, and others materias. ¿Cómo se dice, teacher? Hola. ¿Cómo se dice materias? Perdón, perdón, que andaba llenando el agua. Subject. Subject. Yes, subject. And play with my students in recesos. Break. Break. Okay. Dime una tú, por. Okay. Hi, teacher. Good. Aprovecho. Hi, teacher. Okay. ¿Cómo vamos acá? Estamos, ya nos dijimos una cada uno y creemos que vamos bien. Por ejemplo, ella me dice, I have read email at the morning. I have to read emails. I have to read. Okay. I have to read emails at the morning. Mm-hmm. In the morning. In the morning. Ajá. ¿Por qué es in? Porque para decir, por ejemplo, en la mañana o en la tarde, utilizamos el in the morning, in the afternoon. Solo para cuando decimos en la noche es que se dice at night. O al menos que se utilice evening, decimos in the evening. Ok. Yes. Pero así es, Giovanni. Ok. La segunda sería, I take many meet. A meeting. Una meeting, pequeña meeting. Reunión. Ajá. Meeting. Ok, meeting. Very nice. De sales. For the sales. Por la venta, ¿verdad? Uh-huh. Okay, perfect. Este. Y el periódico es cuando está fallando. Okay, pero voy a decirme parte por parte porque tenemos que traducir eso que nos está diciendo en inglés, o sea, en español al inglés. Hay que decir por parte, sí, Samba, porque. Suministro efectivo. A los ATM, ATM. ATM, que son los cajeros automáticos. Okay. Es ATM in English too. ATM. También ATM. ATM. Yes. También me encargo de revisar y firmar los contratos de las cuentas. Revisar y firmar. Los contratos de cuentas. Ajá. Okay, solo también que este,
le voy a interrumpir un momentito. Le agregué a Melissa. Ajá, entonces. Ah, de acuerdo. Sí, lo que estamos haciendo, Melissa, es que estamos hablando sobre lo que ustedes hacen en su área de trabajo, en su empresa. Ok, muy bien. Continue. De acuerdo, gracias, teacher. Thank you. Este, llevo un... Hola, teacher. Bueno, por ejemplo, digamos, number one. Bueno, I'm developer of new functionalities of many application and informatic system. I disculpe el Spanish teacher. Esa es la primera de mis funciones. Repeat, please. I'm developer of new functionalities of many application and informatic system. Por ejemplo, I support in books in foods. Uh-huh. For by foods. For my boss. My boss. It's my boss. For your boss. Uh-huh. For my boss. Okay. Basically is all. This is my day. Okay. Sería, okay. He goes to the bank every morning. Yeah. He checks. Y el último, he goes to the supermarket every day. Every day. For buy food for your boss. Exactly. Okay. This is my day. And your days is you're the graphic designer. And you are sublimate. Area, no me acuerdo cómo se dice eso, area, and Judas textile painter. Me encanta enseñar. Okay. Quiero ver qué más. Le voy a leer, a ver si, si está bien. He activities, bueno, daily routines of César. He activities in his job. He check in con review expenses. He review sales process. Review purchasing. ¿Cómo se pronuncia? What do you say? Purchasing. Sí. Purchasing process. He work in he is man of your work of his work. He make inventory, prepare reports, inflows and outflows, check GPS sometimes, and ¿qué más? Reports. Prepare a book, yeah. I am the main, the most, the more, el más malo. The most terrible. Por, bueno, por el trabajo. Okay. No sé si me comí algo más. Lo suyo, díganme. Okay.
I have taken attendance list. I have teach my student math, science, and others. The other subjects. I play with my student in my breaks. Review homeworks. And califico exámenes. What do you say, teacher? Check exams. ¿Perdón? Check exams. Okay. O evaluaciones, checks exams. Ajá, or evaluations, ahí como usted lo quiere decir también. O evaluations. I talk with my with parents. Words. I receive words for embalage. Word embalage. Sí. Si no estoy equivocado, así se dice. Embalage. Quiero ver con que sería yo, ¿qué? Yo recibo trabajo para empacar. Sería I. Ok, puede decir también package. Package. Yes. Package, se escribe, ¿verdad? Ajá, se escribe package, pero lleva seca. Package. Yo recibo, puede ser I get work to pack. I get work to package. To package. Así. To package. O I work with package. With paquetes, ¿verdad? Empacador. I work or I get. I work. ¿Cómo tiene la oración? Era. Yo recibo. I receive packages. Ah, no, entonces como ahí usted recibe paquetes. Sí, pues no, ahí tiene que ser I receive package. Sí, está bien. Así. Package, sí. Ok. Y la siguiente sería I Sport Works. Ahí estaría bien, teacher. I Sport Works. I export work. De exportación. Export. 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 Ajá, porque cuando me dijo sport, yo pensé que era de deporte. De sport. Deporte. Ajá. Y yo dije, I export work. Y yo, deporte. Y yo me quedé, ¿cómo será? ¿Qué hace este? Ajá, ajá. Entonces, export. I export work. Work, ajá. Pero en este caso es, usted exporta, pero son productos, ¿verdad? Exacto. Ok, export product. I export product. Products, sí. Entonces, la mía sería, I work for technology, solution. Parece que he escuchado esa empresa, Technology Solution. Es bastante famosa, ¿verdad? Hay una empresa que se llama así, pero yo digo, yo trabajo para soluciones tecnológicas a empresas corporativas, así. Ok. Entonces sería, I work for technology solution to corporative companies. Yes, corporative companies. Uh-huh. Así, ¿verdad? Yes. Ay. Y esa lleva, no, esa no lleva ese, ¿verdad? No, porque como está hablando de yo, ¿verdad?
Sí, en tercera persona, perdón. Sí, ya es en tercera persona, donde se dice, por ejemplo, he works o she works. Todavía, esa parte todavía es la que a veces creo que nos confundimos la mayoría. Ajá, bueno, correcto. Pero usted estuvo ayer, ¿verdad, Daniel, cuando di el refuerzo? Fíjense que estuve y no estuve, teacher, porque desde el viernes he tenido problemas con lo de la señal. Ayer estuve media hora, me incluyó en una break meeting, pero no hice nada porque se me congeló la pantalla y se me cerró y ya no me pude volver a conectar. Porque el primer llamado para asistencia sí le dije present, pero ya el segundo ya no. La ventaja de ustedes como estudiantes es que cuando se les afecta, pues, ya no hay problema, falta, pero yo, cuando se me daña, clase suspendida. Suspendida y no pagada. Suspendida y no pagada, pues. Y aunque yo esté con mi tiempo libre aquí para la clase, ya se suspendió, Pero lo vamos a reponer. No, correcto. Son cosas, esa es una de las desventajas de los programas en línea. Una de las ventajas es que estamos cómodos, ¿verdad? En la casa. De repente quiero un cafecito, lo agarro, estoy en la clase y la clase rapidito. O si hay una emergencia para el baño en un ratito, ¿verdad? En cambio, en el aula, pues yo tengo que viajar, tomar un taxi, tomar un bus o conducir. Sí. No ando corriendo prácticamente. Las horas de salida de las clases es demasiado tarde, porque 7 de la noche es. Sí, el tráfico. Que de repente puede andar alguien tomado y me va a chocar, ¿verdad? Si voy conduciendo, o si aunque vaya en bus o en micro, le pueden pegar al bus o a la micro o al taxi, etc. Entonces, es bastante beneficioso. Ahora lo otro es que quizás nos ha costado adaptarnos porque estábamos acostumbrados al método presencial, ¿verdad? Entonces, pero vamos bien. Tratando. Yes. ¿Verdad que usted solo nos va a dar este módulo, verdad? ¿Hola? Como usted solo estaríamos en este módulo, ¿verdad? Supongo que sí. Porque yo tenía otro grupo, lo terminé el lunes, antes de iniciar con ustedes el martes. Okay. Entonces yo supongo que voy a trabajar siempre con el otro grupo que estaba. Al menos que le den a la teacher que estaba con ustedes, el grupo que yo tenía, y me pasen a mí con ustedes, no sé. Ah, es cuestión ya de logística de ahí. Ajá, ya es cuestión de oficina. Nosotros nos dicen, ok, este grupo les toca y ahí va. Okay. ¿Alguna actividad más, Wendy? No sé qué más, yo creo que a usted le tocaba. Ah, sí. Manufacturing. Teacher. Yes. Testimony and make invoices. Hola. Una pregunta. Sí, sí. Make es lo mismo que hacer. O sea, make or do. Ajá. Okay. I am make or do. Ajá. Cuando utilizamos make, normalmente lo estamos utilizando para algo que hay que hacer o crear prácticamente. Ajá. ¿Verdad? Por ejemplo, digamos, I make cake. I make cake. O sea, llaves. Creo que así se pronuncia. Keys, llaves. Ajá. ¿Cómo se pronuncia? Keys. Sí, llaves. Ah, okay, yes. I make keys. Okay, sí. Sí, yo hago llaves porque usted las crea, ¿verdad? Ajá, las correcto, portadas. Correcto. Ahora, muy bien. Yo le explicaba acá al compañero que Roxana y yo hacemos lo mismo porque ella es mi compañera de trabajo. Entonces, en nuestra área es lo mismo porque las dos tenemos el mismo puesto de trabajo en la empresa. Ah, ok. Es una empresa así bien grande, sino que es una empresa pequeña, entonces nosotras dos hacemos lo mismo, atender clientes, hacer facturas, hacer llaves, fiesta, despachar y todo eso. Okay. Eso le comentaba yo al compañero.
que sería literal casi lo mismo con ese pedo. Ok, muy bien, excelente. Entonces ahorita él ya nos dijo qué es lo que él hacía, por eso decidimos que él dijera primero, hoy nosotros le estamos diciendo lo que normalmente nosotros hacemos. Ok, perfect, very nice. Muchas gracias. Thank you. Okay, ¿cómo vamos acá? Very good. Okay, very nice. ¿Verdad que no dijo cuántas oraciones tenían que ser en específico? No, mínimo de 50, dije. Vaya por el otro año de la clase. Ok, ya todos terminaron de compartirse todo lo que me hice ayer. ¿Ya todos terminaron de compartirse lo que ustedes hacen en las clases? En las clases, sí. En el grupo de empresas, perdón. Yes. Sí. Ahorita sí. Ok, very nice, perfect. Ya vamos a ir entonces para que ya me lo compartan en la sesión. Okay. Okay. Bueno. Ok, perfect, very nice. ¿Todos terminaron? Yes, yes. Ok, very nice, perfect. Yes. Vamos entonces a escuchar, ¿verdad? Yo voy a mencionar un nombre y ustedes me van a mencionar cuáles son las actividades que hacen en su lugar de trabajo, ¿ok? Ok, vamos a escuchar primero a, vamos a ver acá, a César. Hello, good evening, everyone. I am the internal audit. I review my words. Schedule of the week. Okay. For example, I check incomes. I review expenses. Expenses. I review sales process. I review purchasing process. I make inventories. I prepare reports. Sometimes I check the GPS and the other activities. Mm-hmm. Okay, very nice. Perfect. Vamos a escuchar ahora algunas de las actividades que realiza Roxana. El micrófono, Roxana, creo que lo tiene apagado. Oh, sí. Okay. My routine.
como dijimos que íbamos a poner ahorita. Cleaning the area. Check the money. Make the invoice. Case the house. Esas son las tres cosas que hago en la mañana. Ok. Very nice. Hasta esas tres son las que hizo. ¿Qué hago en el trayecto de la mañana? Ok, ok. Very nice. Perfect. Ok, vamos a escuchar entonces ahora a Miguel Espinosa. Ok. I check the securities where are in your place of work every day. Mm-hmm. Number two, I keep the financial record inflows and outflows. Okay, very nice. And I made the payroll of is AFP and salary. Okay, very nice. Finish. Good. Vamos a escuchar a Jonathan Salvador. Hello. Good evening. My daily routines. Good evening. Okay. Yes, my daily routines is a driver a car. I just drive a car every day and go to the bank every day and change the checks always all time. And I go to the supermarket for buy food for my bus every day. This is my routine every day. Okay, very nice. It's short, but it's only my work. Okay, but it should work. Okay, yes. Very nice. Excellent. Vamos a escuchar entonces ahora a Melissa. Yo voy a describir las rutinas diarias en el trabajo de Edgar Pineda. Ok, muy bien. Usted va a escribir la tarea de Edgar. Perfect. Edgar, he's technical Martinez Aviation. He is organized and distribute the work on the staff. Okay. He repairs the aeronaves. Okay. He modifies and maintenance major. Modify and maintenance. Maintenance. Ajá. Solo esas. Ok, very nice, excellent, very good. Ok, vamos a escuchar a Daniel Balcáceres. Ok, my daily routine is I have to packing list, I export product, I take meeting with personnel, I receive containers, I scan box label of work orders. Very nice, excellent. Wendy. Vamos a escuchar a Wendy hoy. Hola. Okay. Your activities in your workplace. Okay. I have to read email in the morning. And I take meeting for sales. For sales, muy bien. Excellent. For sales. Okay. I check the agenda. The agenda, muy bien. Mm-hmm. I take meeting with personal, okay. I make offers of digital solution. Okay, very nice. I work for technology solution to the corporate companies. Excellent, very good.
Very nice, excellent. Vamos bien, vamos bien. Me alegra que todos están describiendo lo que hacen en su área de trabajo. Perfect. Vamos a escuchar ahora a Mario. Hi. Les voy a decir las actividades que realiza Jocelyn Marín. Okay, very nice. He is head of import. No, he is manager of import and export. Okay, very nice. She revised bill from suppliers. Okay. She prepared custom documents. Very she nice. She make invoice for clients. Jocelyn does paperwork and customs. Jocelyn check and answer emails. Jocelyn coordinate transport routes. She makes calls to customer in supplies. Very nice. Excellent. Yes. Very good. Ahora vamos a escuchar a Dennis. Hi, good evening. My daily routines in my work are, for example, I'm developer of new functionalities on many applications and informatic system every day. I support to fix bugs in applications rarely. Yeah. I support to fix vulnerabilities rarely. I check the automatic process of continuous integration. It's all. Okay, very nice. Excellent, very good. Okay, vamos a escuchar ahora a Edgar Pineda. Okay, good evening. Good evening. Voy a describir la rutina diaria de Melissa Esther. Melissa is an accounting assistant. She does bank reconciliation. She does elaborate state for supplier. She does cash flow. And write weekly paychecks. Okay, perfect, perfect, very nice. Vamos a escuchar ahora a, creo que me queda Esmeralda Noemí también, ¿verdad? Very nice. Esmeralda Noemí. Good evening. My activities on my place work are... Workplace. I take attendance list. I talk to parents of my students. I attend meetings. I have teaching my student math, science, and other subjects. Plays with my student in my breaks, review homeworks, and check evaluation. And I help my student with learning problems. And that is my day today. Okay, very nice, excellent. Vamos a escuchar a Jocelyn Esmeralda Marín. Okay. Yo les voy a decir las rutinas de Mario Martínez. Okay. Okay, Mario work as a bank supervisor and your daily routines are and your daily routines and his, ¿verdad? Ah, perdón, and his daily routines is are. Okay. Pues como son varias, ¿verdad? Okay. He was the cash, supervises the customer service area, supply cash to ATMs, is responsible for reviewing account contracts, keep track contrato. Contract. Keep track of cash inflows and outflow, provides technical support to all areas in shares.
check and answer email frequently. Digitize and clear checks from other banks. Very nice. Excellent. Very good. Vamos a escuchar. Ahora solo me queda Nelson. Good night. Good night. Well, and daily, you know, my 90 of industrial machine. Mm-hmm. Daily machine check. Change of machine parts. Okay. If you come to the office to write the report every day. Very nice. Excellent. Oh, thank you. Okay, Jocelyn Violeta. Good evening. Good evening. My daily routines in my workplace. I am sublimate area. Okay. I am textile painter and mounting the art every day. I am print for the production. Y solo eso. Okay, very nice. Álvaro, usted participó en la actividad, Álvaro, ya cuando estábamos, parece que se ingresó, ¿verdad? Ya, ¿O sí participó en algunas? Sí ingresé cuando ya estaban los compañeros, digamos, desarrollando el ejercicio. Más sin embargo, pues yo hice mi daily routine, ¿verdad? De mi propio trabajo, ¿verdad? Ah, ok, perfecto, perfecto. Okay. My daily routine at work. I review the schedule. I check schedule. I check the signal card. I take the tool that I will use. I going to visit the customer. I do the maintenance. Okay, very nice. Okay. Excellent. Thank you. Edwin. No, that. Okay, perfect. Very good. I'm very happy because escuchando muy bien que ustedes están ya describiendo lo que hacen en su lugar de trabajo. Congrats, ¿verdad? Vamos bien, vamos bien. Perfect. Ok, ahora vamos a pasar a una parte muy importante que nos va a ayudar en el Simple Present. Pero antes les quiero aclarar algo, ¿verdad? Los auxiliares que vamos en el Simple Present con otros verbos, ¿cuáles son? Son dos, ¿verdad? Pero ¿cuáles son? Do or does, ¿verdad? Muy bien, excelente. Cuando utilizamos el do, ¿qué sujetos puedo utilizar con el do? I, we, they. You, ¿verdad? Okay. We. I, you, we, and they. Perfect. Cuando utilizamos, yes. Cuando utilizamos el does, ¿verdad? ¿Cuáles son los sujetos que utilizamos con el does? He, she, and it. Very nice. Perfect. Ok. Esos son los auxiliares y sus respectivos sujetos. Excelente. Ahora, ¿solo en qué momento yo voy a utilizar los auxiliares? Oraciones afirmativas. O sea que si fuera pregunta el examen, me los quebré, ¿verdad?
Cuando hace preguntas. No, en afirmativos, en oraciones afirmativas. Cuando hay que responder una pregunta. Ok, muy bien, vamos ahí, ok. Solo utilizo los auxiliares cuando llevo una oración negativa o cuando hago la pregunta. Grabémonos bien esto. Solo en oración negativa o cuando hago una pregunta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo hago una oración negativa utilizando I, yo digo I do not, ¿verdad? O contractado I don't. Y luego agrego el verbo y lo demás. Por ejemplo, I don't study English, ¿verdad? O si fuera tercera persona, she doesn't study English. Ok, cuando es la pregunta, digo, do you study English? Does she study English? Subject. Cuando es afirmativa, no llevo a auxiliar. ¿Por qué? Porque en la estructura simplemente me pide sujeto, verbo y complemento, ¿verdad? En este caso puede decir en la oración afirmativa, I study English, ¿verdad? O decir, you study English, we study English, or they study English, ¿ok? Sin sujeto. Very good. ¿Qué pasa con las terceras personas en oración afirmativa? Se le agrega al verbo. Muy bien. ¿Y ese? Verbo cambia. Como no llevamos auxiliar, en terceras personas el verbo sufre una modificación en oración afirmativa. Se le agrega S o se le puede agregar ES o se le puede agregar IES, ¿verdad? Ah, ok. ¿Por qué? Porque hay una regla para las terceras personas. Y es que cuando es oración afirmativa, los verbos sufren su modificación. Ya la regla ya las tienen, ¿verdad? Ok, perfecto. Entonces, lo que yo no debo olvidar es que los auxiliares van exclusivamente negativa y... Pregunta. Pregunta. Ok, perfecto. Very nice. Very nice. Ahora vamos acá a la parte de compartir. Sí, ¿verdad? Ok, vamos a ver acá si me ayuda Miguel Espinosa, si me ayuda a leer eso que he marcado ahí. How to use simple present information question. Ok, how to use simple present, ¿verdad? Information question. ¿Cómo utilizar el presente simple, verdad? Para lo que es preguntas de información. Muy bien. Muy bien. Ahora, una cosa es cuando hemos trabajado haciendo oraciones para hacer preguntas de sí o no. Por ejemplo, si yo hago esta pregunta. Do you study English? ¿Verdad? Do you study English? Cuando yo hago esta pregunta y dice, ¿estudias inglés? Solo tengo dos opciones de respuesta. Que sería, yes, I study English. O no, I don't study English, ¿verdad? Ok, very nice. Ahora, ¿qué es lo que pasa con las preguntas de information questions? Acá utilizamos lo que nosotros le llamamos WH question words. ¿Verdad? Y se dice así, miren. WH questions words. Question words. Okay. ¿Para qué me sirven las WH question words? Las WH question words me sirven para hacer preguntas
puntuales sobre algo. ¿Cómo así? O sea que yo ya no estoy preguntando para que alguien me conteste sí o no, sino que ya hago una pregunta dirigida sobre lo que quiero saber. Y, ¿verdad? Algunos de los question words son, por ejemplo, what, que significa cuál, ¿verdad? O qué. El where, que significa dónde. El when, que significa cuándo. El how, que significa cómo. Y el what time, que significa qué horas. Entonces, ¿verdad? Las questions que tengo acá pueden ser what. Puede ser where. Puede ser when. Puede ser how. Puede ser what time. Incluso tenemos también el who. Y tenemos la otra que es who. Y llevamos un espacio y es who with. Who with, ¿verdad? Ok, ¿para qué me sirve who with? El who with me sirve para utilizar, por ejemplo, con quién, ¿verdad? Ok. Repeat after me. What? 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 Where? 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 When? 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 En esta dos tenemos que pronunciarla bien, ¿verdad? Where? 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 When? 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 How? 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 What time? 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 Who? 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 With? 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 Okay, muy bien. Entonces, dijimos, ¿verdad? Que esto lo utilizábamos para hacer preguntas más puntuales, ¿verdad? Sobre lo que quiero saber. Cuando digo what, puede significar cuál o puede significar qué. ¿Verdad? Cuando utilizo where, significa dónde. El when, cuándo. El how, significa cómo. Cuando digo what time, estoy diciendo, ¿verdad? ¿A qué horas? ¿A qué horas? Cuando digo el who, estoy diciendo quién. Cuando digo el who with, estoy diciendo con quién, ¿verdad? Ok, con quién, perfect. Ahora, ¿por qué esto me sirve a mí para hacer preguntas más puntuales? Porque aquí yo ya no quiero saber si lo hace o no, sino que quiero saber qué hace, dónde lo hace, cuándo lo hace, cómo lo hace. ¿A qué hora lo hace? ¿Quién lo hace o con quién lo hace? Ya se fijaron, ¿verdad? Que cada WH me genera una perspectiva diferente de lo que quiero preguntar. Ahora vamos a tomar esta pregunta como modelo. Teníamos, por ejemplo, do you study, ¿verdad? Do you study English? Ok, perfect. Si yo quiero utilizar una pregunta, por ejemplo, con un WH, por ejemplo, con el what, ¿verdad? What do you study? Miren, solo quito el English y luego viene la misma estructura, auxiliar, sujeto, complemento. ¿Qué es lo que hago? Simplemente le agrego el WH word al inicio de todo, sin alterar nada de la estructura. Ok, y aquí ya estoy preguntando, what do you study?
¿qué es lo que estudias? Ya la respuesta no sería yes, I study o no, I don't study, ¿verdad que no? Sino que es, ¿qué es lo que estoy estudiando? Es lo que yo tengo que responder. Si ahí digo, I study French, I study grammar, I study English, I study Portuguese, etc. Ok. Ahora, por ejemplo, como teníamos que preguntar con what, ¿para qué? Por eso eliminamos English. Ahora utilicemos la pregunta tal y como está arriba. Y digo, where do you study English? Miren, where do you study English? Acá tampoco la pregunta es si estudia o no estudia, sino es, ¿dónde estudia inglés? ¿Verdad? Entonces usted diría, I study English. Inglés corporativo. En inglés corporativo, ¿verdad? O si usted, digamos, que está en otra universidad, por ejemplo, en Tecnológica University, en Don Bosco University, por ejemplo, ¿verdad? Ya aquí la pregunta es, ¿dónde? ¿Ok? Ya la respuesta no sería, yes, I study English. O no, I don't study English. No, aquí quiero saber exactamente dónde usted estudia inglés. ¿Ok? La misma pregunta, do you study English, la utilizo con how. ¿Y why? How do you study English? Miren, ¿cómo estudias inglés? ¿Verdad? Ah, aquí la pregunta ya es diferente, ¿verdad? A las otras que hemos venido viendo. Ah, yo digo, I study English online. ¿Verdad? Oh. Porque me preguntan que cómo estoy estudiando el inglés, ¿verdad? Y digo, oh, I study English online, ¿verdad? Estudio inglés en línea. Perfect. Ok. Cada pregunta, ¿verdad? Está variando, pero siempre llevamos, miren, do you study English? No cambia, miren, no cambia, do you study English? Aquí porque el what, ¿verdad? No nos daba para poner el English porque estaríamos preguntando qué estudia y a la misma vez respondiéndonos cuando decimos, what do you study English? Ok, perfect. Tenemos, por ejemplo, el when, ¿verdad? When do you study English? Y aquí ya la pregunta no es qué, no es dónde, ni es cómo, sino cuándo, ¿verdad? When do you study English? Y entonces tocaría decir, por ejemplo, I study English from Monday to Friday, ¿verdad? Ok, very nice. Ajá. Perfect. Ok, ahora entonces, ¿verdad? Con esta parte de acá, lo que nosotros estamos generando son preguntas más dirigidas sobre algo más específico que quiero saber. Ahora, por ejemplo, ya utilicé el when y el how. Ahora yo quiero utilizar a qué hora, ¿verdad? What time do you study English? Y acá le agrego siempre el question mark, miren. Y estoy preguntando, ya no estoy preguntando cuándo, sino a qué hora, ¿verdad? What time do you study English? ¿A qué hora estudia? Inglés. Very nice. Entonces, este tipo de preguntas me sirven para generar una conversación un poco más, ¿verdad? Interesante, para no solo preguntar, ¿do you study English? Yes. No, I don't, ¿verdad? ¿Do you work in a company? Yes. No, I don't. No, sino que me sirve para hacerla más interactiva, ¿verdad? Porque ya tengo que utilizar otro tipo de respuesta. Ya no puedo decir yes, I do o no, I don't. Sino que ya son preguntas abiertas. Very nice. Ahora, con who, por ejemplo, yo digo, ¿verdad? Who do you study
English y le pongo al final el with. Who do you study English with? ¿Verdad? Y aquí me dice, ¿con quién estudias inglés? ¿Verdad? Who do you study English with? Aquí ya me sirve para preguntar con quién estudia inglés, ¿verdad? Y aquí yo puedo responder, I study English with Mario. O I study English with Álvaro. O si quieren decir también directamente el nombre de la compañía, yes, I study English with Inglés Corporativo. I study English, y pueden dar el nombre del teacher. I study English with Nelson, etcétera, ¿verdad? Ok. Pero si ustedes se fijan, do you study English? Miren, siempre la misma. Do you study English? 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 Ya se fijaron que siempre la misma pregunta que utilizamos para yes or no, solamente le agregamos la WH question al inicio, ¿verdad? Y ya la hemos modificado del todo en cuanto a la pregunta que estamos dirigiendo. Perfect. ¿Questions? Sí. Yes. Tengo una duda. Ajá. ¿Por qué en la última se le agrega el al final? El with. Dice, ajá. O dice, what do you study English with? Who do you study English with? Ajá. ¿Por qué lleva este al final? Este with. Ok. Porque ahí está preguntando con quién. Porque si yo digo, por ejemplo, si yo digo, who do you study English? Ajá. Acá la pregunta no lleva mucho sentido. Tengo que agregar el with. Ah, okay. Ok. Who do you study English with? Y ahí sí, ¿verdad? ¿Con quién estudias inglés? Aunque va al final with, ¿verdad? Pero prácticamente en la traducción va al inicio. ¿Con quién estudias inglés? Pero podemos preguntar. ¿Quién estudia inglés? Quitando el you. Ah, ahí sí. Ahí sí, quitando el with, ¿verdad? Y quitando el you, who study English, ¿verdad? Who study English? Who study English? Y acá en este who, muchas veces cuando hace una pregunta sola, no lleva... lo que es el auxiliar. Pero cuando es así, pregunta sola, ¿verdad? Con el who. Ajá. Okay. Muy bien, excellent. ¿Tienen question hasta acá? ¿No? ¿Clear like water? Solo una pregunta, teacher. Sí, dígame. En todas las preguntas que están empezando con la W, el verbo no se altera con S, S o IS. No, porque como esa alteración solamente es para oración afirmativa en tercera persona. Aunque acá usted hiciera la pregunta en tercera persona, por ejemplo esta, miren, yo la puedo hacer en tercera persona. Who does she, perdón, where does she study English? No sufre modificación. ¿Por qué? Porque como es pregunta, llevo el auxiliar does. ¿Verdad? Entonces no sufre modificación. Va a sufrir modificación en la... En la oración negativa y cuando es pregunta. ¿En la negativa? Afirmativa. No, en la afirmativa, afirmativa, ¿verdad? Afirmativa. Ay, ya afirmativa. Se les olvidó. Ok, ya se les olvidó. Ok, muy bien. Perfect. ¿Preguntas hasta acá? Ahí faltaría el why. Ah, perfecto. Muy bien. Cuando utilizamos why, es porque yo quiero estudiar, dar un... quiero que me den una explicación de por qué se hace algo, ¿verdad? Why do you study English? Pum, ¿verdad? Entonces, gramaticalmente, este es el que en español decimos nosotros, ¿por qué?
¿verdad? Con tilde, ¿verdad? ¿Por qué? Ya para responder con why, ¿verdad? Yo utilizo el because. Que este es el por qué en español, ¿verdad? Ya no lleva tilde en qué. No, por qué, ¿verdad? Because, usted dice, because I want to go to US, por ejemplo. US o USA, ¿verdad? Como usted lo quiera utilizar. Porque le están preguntando una razón, ¿verdad? Por ejemplo, viene alguien y le pregunta a Wendy, Wendy, why do you study English? ¿Que por qué está estudiando inglés? ¿Por qué está hasta la noche ahí, ¿verdad? Pudiera estar dormida. Y le dice, because I want to go to the US, ¿verdad? Y le dice, porque yo quiero ir a los Estados Unidos. Muy bien. O porque quiere viajar alrededor del mundo, ¿verdad? Y como el español y el inglés son los idiomas con los que más se puede comunicar, entonces el inglés, ¿verdad? Le va a dar un plus ahí donde vaya a ir. Ok, perfect. ¿Es clear? Ajá. Ese because siempre la vamos a poner antes de dar en sí la respuesta completa cuando utilicemos el why. Sí. Because. Vaya, porque cuando usted utiliza because, ya da la razón por la que usted utiliza algo. Okay. Y miren, si usted se fija acá, why do you study English? Uh-huh. Y usted dice directamente, porque yo quiero ir a los Estados Unidos. Okay. Question? Clear like water? Yes. Okay, perfect. Very nice. Puedo borrar entonces, ¿verdad? Yes. Okay, very nice. Okay, very good. Ahora sí. Ahora vamos, por ejemplo, acá. Tenemos acá la primera pregunta. Miren, what do I do? ¿Verdad? ¿Qué es lo que yo hago? Y aquí la respuesta cambia, miren. Dice, I supervise, the production workforce. Miren, I supervise the production workforce. Repeat, I supervise the production workforce. I supervise the production workforce. Okay, very nice. Vamos con la siguiente. Where do you work? Where do you work? Okay. Y la respuesta dice, I work in the content department. I work in the department. Okay, vamos con la siguiente. When do we go to the meetings? When do we go to the meetings? Y acá dice, como están preguntando cuándo, miren, we go to meetings two times a week. We go to meetings two times a week. Ok, very nice, very nice. Vamos con la siguiente. How, aquí voy a borrar esto para que no tape la. Y tenemos, how do they plan the marketing? How do they plan the marketing? How do we go to? Ok, y acá tenemos y dice, they investigate the customer's needs. They investigate the customer's needs. Okay, y luego viene la siguiente. What time do you take breakfast? What time do you take breakfast? I take breakfast at 8 a.m. Okay, perfect. Very nice. Entonces, si ustedes se fijan acá, utilizan las preguntas con WH, pero las respuestas varían. ¿Por qué? Porque están utilizando un WH específico para poder hacer la pregunta, ¿verdad? Y para ser más dirigido sobre qué es lo que se quiere saber. ¿No question? Va a tragar a todos. Ya nos va a tragar a todos, ¿verdad? No.
costumbre, doctor. Ok, very nice. Vamos entonces a trabajar con lo que es esta parte acá. Miren, acá tenemos las respuestas. Nos vamos a ir a crear las preguntas para esa respuesta utilizando las WH words. Okay. Y vamos a hacer eso, ¿verdad? Y luego de eso, vamos a lo que es utilizar estas que están acá para hacerle preguntas a mi compañero, ¿verdad? O sea, después de que ustedes creen estas preguntas, van a crear una pregunta con cada una de estas entre ustedes como compañeros, ¿verdad? Utilizándolas. Es decir, si yo trabajo con Jonathan, después que hayamos terminado de hacer estas cinco acá, vamos a hacer, por ejemplo, yo voy a crear 5 y él va a crear 5. Yo después, cuando ya hayamos terminado, le empiezo a preguntar a Jonathan con what y él me va a responder. Luego él me va a preguntar la que tiene con what y yo le respondo. Luego yo le pregunto la de when, él me responde y así sucesivamente. ¿Is it clear? Perfect. Very nice. Very nice. Vamos acá. Ok. Solo voy a modificar acá, permítame. Ok. Ok, creo que ahorita sí estamos bien. Melissa, vamos a ver acá con... Ok, very good. Cualquier cosa me solicitan para llegar a su aula, ¿ok? Ok. Ok, perfect. There we go. Right. I have to write a report about the production every day. Escribir los reportes de producción. ¿Cuándo? Podemos decir cuándo haces los reportes de producción o qué haces los viernes. Y que le conteste, yo escribo los reportes de producción todos los viernes. ¿Qué pasó? Nada. Entonces. No, dígame usted. ¿Cuál cree que se podría ser la más correcta? All the production every Friday. Wait. Ay, yo qué. Con Gwen nos vamos. Sí, que dice, escribo un reporte acerca de producción todos los viernes.
What do you do? Yo escribo un reporte de producción todos los viernes. Para mí sería cuándo. No. No creo. Entonces, ¿cómo sería? ¿Qué? Para mí es qué haces los viernes. ¿Qué, o sea, qué? ¿O cuándo? Porque ahí le está diciendo yo escribo. Ajá, dice, I have to write a report about the production every Friday. Yo. Ajá. Yo tengo que escribir un reporte acerca de la producción todos los viernes. ¿Qué le está preguntando? Para mí. Por ejemplo. ¿Cuándo? No. ¿En qué día? No sé. Justo tiene que ser. ¿Con Gwen? ¿Quién dice? Gwen. Sí, 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 Gwen. ¿Gwen? Gwen. Gwen, tú... ¿Podría ser cuando escribes? No. When do you write a report about the production? When do you write a report about Ajá. Vamos a ponerle. Y aquí lo como tengo el libro, lo he escrito de una sola vez. Yo creo que. Espera. Por ejemplo, para la tercera es cuando. No, perdón, espérate, quiero ver María. María y yo iniciamos a trabajar. Cuando. When do no when do ya me confundí. Where déjame revisar. Siempre sería el you. Sí, ¿verdad? La primera, what do you do? No, la tercera. Por ejemplo, porque le está preguntando que si a qué horas empieza a trabajar. Bien extraño o lo que sea. No sé, fíjate. Bueno, para mí me suena quizás sería como el when, but when do you go to the mill? Why help? O lleva el do también, why? Why do, sí, why do. Why do have a meeting? Why do. They. They. They are meeting. Mm-hmm. Sí.
quedaría way. We, perdón. We do. Why do? Why do? They are meeting. A meeting. Mm-hmm. La primera sería como, what do you work? I have to write a report about the production every Friday. La segunda, where do you work? Sí, sí. ¿Verdad? Sí, sí, sí. La tercera, what time do they go to work? La cuarta, what do they design? Yes. La quinta, why do they a meeting? Sí, así quedaría. Luego dijo que practicáramos con las preguntas, ¿verdad? Ajá, con what, when, where, we y... Hiciéramos preguntas. Por ejemplo, por ejemplo, what do you do, Mario? Atiende el profe que nos diga con quién. Sí, dígame. En esta tenemos duda en la with acing and the order. So no sabemos cuál utilizar de la doble question. Ah, okay, perfect. ¿Con quién? Como who create the new product. Ok, aquí tienen dos formas de preguntar. Uh-huh. Primero es que ustedes pueden utilizar el primer verbo. ¿Cuál es el primer verbo que tienen ahí? We. No, ese es el subject. Ah, design. 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 Okay. Entonces, cuando utilizan, por ejemplo, el we como respuesta, ¿se recuerdan que el you lo pueden utilizar como plural? You. Uh-huh. Ajá, por ejemplo, okay. Ajá, entonces pueden ustedes preguntar, do you design the new product? Do you design the new product? Y significaría, ustedes diseñan el nuevo producto. Y entonces los que responden ahí le dirían, nosotros diseñamos y otros crean el nuevo producto. Uh-huh. Uh-huh. O pueden preguntar con create, do you create the new product? Okay. No utilizaríamos la doble question, sino que podríamos utilizar el do con you, como ustedes. Sí, correcto, y hacen nada más uno de los verbos para que no hagan los dos. Mm-hmm. Okay. Okay. Entonces sería Edgar, solo como ¿sí? Ustedes diseñan. Y la respuesta sería, nosotros diseñamos y otros crean los nuevos productos. Sí. Solo, do you design? Uh-huh. Lo otro sería, they have a meeting because we have talk about the inflow and outflow. En eso tendría que ser why, porque ya viene la respuesta con because. Uh-huh. Sería why do you have, así. Ahorita estoy pensando.
Why do you have meeting? Have to talk about whether it's low and open. Why a meeting? So yeah, why today? What? O sea, oh, why they? Were they a meeting? Uh-huh. Why they a meeting? Why they have a meeting? Because say why they have a meeting. No utilizaríamos el... Diseñamos. Nosotros diseñamos y creamos nuevos productos. Ajá. How do we plan the marketing? Bueno, sí, dejémoslo a ver qué dice, va. Por lo menos hicimos las 5. Ah, pero me faltó. No, ah, no, pero ahí está. No nos ha salido, ok. Ah, lady, ¿cómo le puso usted? ¿Cuál? ¿Cuál? La 5, the high email meeting because. La número 5. Mm-hmm. They have a meeting because, what do they meeting? Okay, what do you meeting? Okay. What do you meeting? What do they meeting? They have a meeting because we have to talk about the flow and outflow. Okay. Okay. Bueno, ahí con la 4 está. Nosotros diseñamos, pero vaya, y que le voy a preguntar si ellos diseñan, pues. We design la que tenemos es how do we plan the marketing. Entonces no sería marketing, sería production. Production. Uh-huh. How do they plan the production? Ah, como ellos planean la producción o algo así. Ajá, ellos diseñan y crean nuevos productos. Uh-huh. O también what sería por what example the morning. ¿Cómo? What have es hacer, ¿verdad? Ajá. A tener. ¿Qué haces en la mañana? ¿O qué haces? Sí. What have in the morning? Sí. Digo, no sé. What do you do in the morning? Buen punto. What? No, pero aquí. What do you do in the morning? Okay. What do you do? Number 2. In the morning, ¿verdad? Yeah. Va. Esa es la primera. Que no eran 5 de cada una. No va. Vamos a when. What do you do? Good morning. When? When do you? When you study? When do you clean your area?
Amy. Podría ser, when do you clean? Perdón, when do you clean? When do you clean your area? When do you clean your area? Area. Of work? When do you clean your area of work? Cuando limpias área, tu área de trabajo. Uh-huh. When do you clean your area of work? Y vamos a poner respuesta en solo. Esto lo vamos haciendo la pregunta. Creo que primero la pregunta y luego la respuesta. Okay. Nos toca entonces con where, me dijo. Uh-huh. Where are you work? Or where do you work? Where do you work? Where are? ¿Dónde estás trabajando? Where do you work? Where do you work? Where do you? ¿Dónde? Es que aquí, según, ahí sí no sé si puede ver esta parte de acá. No, when estaba preguntando, es cuándo. Ajá, es cuándo. Ajá. Es cuándo. Ya, where es dónde. Why es por qué. Es por qué, ajá. Y who es quién. Y who es quién. Quién, okay. Ajá. Y de ahí está la nota abajito para que no se me olvide. Thank you. Teacher, tengo una pregunta. Sí, dígame. En la actividad que vamos a realizar, en el dice your Zoom, y vamos a crear preguntas con what, when, where, with, why y who, ¿verdad? Y vamos a crear pregunta y respuesta. No, ustedes van a crear la pregunta. Solo la pregunta. Correcto. Y quienes van a responder van a ser sus compañeros. Ah, ok. Perfecto. Ay. Tal vez no sé, considero de que en las 5 con respecto a lo de plan, tal vez cambiar poniéndole in the work, o sea, qué hacen o cómo trabajan ustedes in the work o cómo hacen el trabajo ustedes. Ajá. How do you they plan in the work? Sí, podría ser, considero. No sé, es que la respuesta está un poco extraña. Se presta para mucho. ¿Cómo vamos acá? Estamos trabados en la 5. Ok. Es que aquí se entiende que dice ellos... they have meeting because ellos están en reuniones porque nosotros we have to talk, no sé, to okay. Talk about employees. Pero ahí hay una palabra clave. Ajá. ¿Cuál? Ahí lo expliqué, recuérdense.
Ajá, lo de inflows and outflows. No. About, because. Ajá. Ajá, because es un por qué, porque está dándonos una explicación. Por ¿y, eso. Cuál, ¿y cuál es el que se utiliza para cuando queremos preguntar una razón? Why. Ah. Ángela se llamaba, ¿verdad? Yo realmente eso no lo escuché porque, ajá, no, no. Estoy algo ocupado, pero igual. Ahí está. Ajá, ya veo. Sí. En los pequeños detalles, mire. Y sí, ya veo. Ups. Ajá. Ups, dígate. Entonces sería, ¿por qué? ¿Por qué qué? Ajá. Ok. La razón la está dando ahí. Ajá. Ah, y dice, we have to talk about the inflows and outflows, sobre los ingresos y egresos, ¿verdad? O las entradas y salidas. Pero lo que la pregunta va a ser lo que está antes del because. Because. Ajá. Ah. Ángela se llamaba de nuevo, ¿verdad? Why do I have a meetings? Porque ellos tienen meetings, reuniones. Ah. Ajá. Ya ven que estaba fácil. Ahí estaba todo. Interesa. A ver, escríbela ahí, por favor. Sí, ahorita, why do... Sí, realmente eso del because, no lo logré entender. No lo logré escuchar bien, mejor dicho, entender. Tal vez lo hubiera entendido. Sí, hubiera tenido la atención. Ah, que sí. Uh-huh. Así. Why do... Y ahí le hace falta el sujeto. ¿Cuál es el sujeto? Ay, you. No, they. Ajá. Sí, exacto. Ok, very nice. Parece adivinación. Ok, no. Pero do they in the world. What do you in the world? What do you in the world? What do you in the world? ¿Qué hago? Uh-huh. ¿Qué hago? Sí. What do ¿qué you hacen en el trabajo? What do you do in the work? Ajá, ¿qué hacen en el trabajo? Ahí tiene que ser what do you do? You do, ¿verdad? What do you do? Ajá. What do you do? What do you do? Se la tengo que responder, obvio. Me va a dejar con la duda. Sí, ya sabe lo que hago. I prepare document for custom. Ah, vale, está bueno. Ok. Ajá, ahora su pregunta. Es la misma. Ya no fregué. Ajá, uh-huh. What do you do? What do you do? The work. Work or you work? I receive containers. Perdón, ya tengo. I have to packing list. I scan box label of the work order. Mm-hmm. When do... Aquí me queda, ahora ya me surge la duda de que nos dijo el teacher, what do you do? ¿Cuándo usar el do después del pronombre? Porque yo en esta había puesto. Hacía. ¿Hola? Por eso, usted me preguntó que qué hacía en mi trabajo. Ajá. Por eso, what do you do? ¿Qué haces en tu trabajo? Ok, lo que pasa es que el primer do es auxiliar. Ajá. What do? What do you? Y el segundo do ya no es auxiliar, es verbo. Ajá. Oh. Uh-huh. Ah, bueno. Entonces, when do visit a doctor? I
como digo, enferma. Estoy enferma. Ay. Obvio va cuando estoy enferma. When I'm sick. Okay. Uh-huh. Do you have a day off from work? Repítamelo. When do you have? Sería, I work with my team's work. Okay. Works. My team works with, ¿verdad? Work. Yes. Listo, ya terminamos. ¿Ya terminaron? Sí. Sí. Ok, perfect, very nice. Ya hicieron las preguntas y completaron lo que las que estaban, ¿cómo se llama? En el cuadro, ¿verdad? Sí. Hicimos las preguntas de la, donde estaban las respuestas y por último hicimos una pregunta utilizando del when, what, when, where, with y who. Ok, muy bien. Excelente. Ahorita vamos a revisar entonces la central. Ok. Ok, muy bien. ¿Cómo estaba la actividad? ¿Estaba easy? Algunas cositas todavía. Ahí vamos. Ahí vamos. Olvidando okay. El guay. Jocelyn, muy bien. Ok. Mañana que revisemos eso, porque yo sé que si le digo que revisemos ahorita ya no va a querer, porque algunos están ya así. ¿Verdad? Llamándola cada rato. Ok, yes. Entonces, vamos a revisarlo mañana para estar más detallado y dar unas explicaciones, porque hay algunas cosas que parecían complicadas, pero la misma oración me tiraba la pauta de cuál era el que tenía que utilizar. Ajá. ¿Verdad? Entonces, sí. Mañana lo vamos a ver de un poco más detallado. De igual manera, las preguntas que hicieron hoy no las vayan a borrar, sino que ténganlas ahí, porque las vamos a practicar también mañana. Ok. Ok, very nice. Vamos a pasar asistencia. So as soon as you listen your name, please tell me present, ok? Ok. Sí, okay. Álvaro Ernesto González Cruz. Present. Ok. César Manfredi Cervellón Sánchez. Present. Ok. Denis Vladimir Vázquez Ramos. Present. Ok. Edgar Pineda. Present. Very good. Edwin Cristóbal Cruz Martínez. Present. Okay. Esmeralda Noemí López Artero. Present.
Ok. Esmeralda y Amilet Abarca Tobar. Present. Ok. Giovanni Alexander Ramos Jiménez. Present. Ok. Jocelyn Esmeralda Marín Bonilla. Ok. Jonathan Salvador Zavala Zúñiga. Present. Ok. Jorge Alberto Orellana Martínez. José Daniel Juárez Balcáceres. Present. Ok. Jocelyn Violeta Rodríguez Salgado. Present. Very nice. Mario Oswaldo Martínez Mejía. Present. Ok. Milton Anthony Rodríguez Murillo. Nelson David Tejada Martínez. Present. Okay. Teacher, una preguntita. Este, yo entré como a las 8:15. No sé si pasaron esta antes. Sí, sí. Pero de igual manera ya yo le marqué cuando usted ingresó y le volví a marcar acá. Ah, muy amable. Gracias. Bueno, bueno. Roberto Carlos López Escobar. Roxana Janet Hernández de López. Present. Ok. Wendy Elizabeth Calix Quintanilla. Present. Very nice. Joel Moisés Díaz Quijano. Miguel Ángel Espinosa Ramírez. Present. Ok. Melissa Esther Orellana Rivas. Present. Very nice. Vamos a... Jorge se quedó conmigo, ¿verdad? José Daniel Juárez Balcáceres. Usted se quedaría conmigo hoy en la sesión del one-to-one. Ok. Ok, very nice, students. So, see you tomorrow, students. Have a good night. Good night. Take care, teacher. Good night. Good night, everyone. Ok, ok, mister. Como usted sabe, este espacio es para, si usted tiene alguna duda sobre alguna parte de los temas que hemos visto, para que se le pueda dar una explicación un poco más dirigida. Por ejemplo, si hay algún tema en el que usted siente que se confunde un poco o que quisiera un poquito más de explicación, se le puede dar. Ah, ok. Pues, hasta el momento, creo que sí... todavía me cuesta un poco son en esto de las reglas para el simple present de los verbos. Lo preguntaba un compañero el viernes, como le dije al principio, desde el viernes he tenido problemas, entonces no me he podido poner al día totalmente con las clases que he dado en esos días. Ok, en este caso sería como, por ejemplo, las reglas para las terceras personas en afirmativo. Así es. Bueno, vale. Digamos, la S es que se agrega a todos los verbos cuando son en tercera persona, ¿verdad? Ok. Está el ES, es para cuando terminan, ahí es donde ya me empiezo a confundir. Vale. En las terminas. Muy bien. La primera regla dice, pero quiero aclarar que estas reglas son para las oraciones afirmativas en tercera persona exclusivamente. Ok, las oraciones negativas y las preguntas no lo llevan. Vale. La primera regla dice, se le agrega S a todos los verbos. Esa es la primera regla, que a todos los verbos se le agrega S. Ok. Ok, muy bien. Ahora vamos a la segunda regla. A la segunda regla dice que a todos los verbos que terminen con doble S, con X, SH, CH,
la O, se le agrega ES. Ok. Ok. Es a todos los que terminen con esa, con que tengan ese, eso, los verbos que tengan esa finalización, se les agrega ES. Muy bien. Ahora va la tercera regla. La tercera regla dice que a todos aquellos verbos que terminan con Y, todos aquellos verbos que terminan con Y, pero antes de la Y está una consonante, todos los verbos que terminan con Y, pero antes de la Y está una consonante, se elimina la Y y se le agrega una I latina. Luego se le agrega ES. En otras palabras, lo que le agregamos es IES, ¿verdad? Ajá, ok. Ok. A los verbos que terminen con Y, pero que antes de la Y esté una consonante. Ahora, dentro de esa misma regla hay un pequeño apartado ahí entre, póngale con un asterisco. Los verbos que terminan con Y, pero que antes de la Y tienen una vocal, pero que antes de la Y tienen una vocal, solamente les agregamos S. Ok. Ok, en ese caso son exclusivamente cuando nosotros utilizamos estas reglas, ¿verdad?, en oraciones afirmativas. Solo en oraciones afirmativas. En la pregunta y en la respuesta negativa, no. ¿Por qué? Porque llevamos auxiliar. Entonces, ese auxiliar hace esa función. Ok, en la pregunta usamos el auxiliar. Sí, en la pregunta y en la respuesta negativa utilizamos auxiliar. Entonces ahí los verbos no llevan modificación. La modificación la llevan exclusivamente en oraciones afirmativas, pero con las terceras personas. ¿Verdad? En terceras personas. ¿Cuáles son las terceras personas? He, she, they. No, en singular, en singular. Ah, en singular. She, he, it. Ok, he, she, and it. Porque el they es tercera persona, pero en plural, ¿verdad? Ah, ok. Ok, perfecto. Ajá, entonces, esa regla me sirve solamente para eso. Oración afirmativa, terceras personas, en singular. Luego, ya en la pregunta y en la respuesta negativa, ya no aplica nada a esto. ¿Por qué? Porque llevo los auxiliares, que en este caso son el does, ¿verdad? Entonces, como en la pregunta empiezo, does she play soccer, por ejemplo, ¿verdad? La afirmativa sería, yes, she plays soccer, ¿verdad? Plays soccer. La negativa sería, no, she doesn't play. Ajá. A ese de play no se le agrega y eso porque lleva A antes de la Y. Entonces, perdón. Correcto. Ajá. Ahora, por ejemplo, el verbo study, que el verbo study, como lleva Y, pero antes tiene una consonante que es la D, ahí sí. En oración afirmativa le quitamos la Y, le ponemos I y luego ES. Ah, ok. Ok, perfecto. ¿Alguna otra duda respecto a los temas que hemos visto? Prácticamente creo que eso era lo que más tenía dudas, según lo que me dijo usted ya rato, ¿verdad?
Sí, es lo que en lo que más me ha estado generando dudas. Ok, y ahí siempre recuerde que en las preguntas, independientemente sea con terceras personas o que utilice otros sujetos, siempre va a ir un auxiliar. Y en la respuesta negativa también el auxiliar más el not. Bueno, y ahora solo una pregunta, teacher. Uh-huh. Ya en lo que estábamos haciendo en la break room, uh-huh, esa parte que me estaba confundiendo un poco cuando le hice yo la pregunta a la compañera, what do you... el do dijo que el primer do es auxiliar. Correcto. Aunque como verbo significa hacer. Ok, es que voy a eso. De aquí en adelante vamos a ver tiempos en los cuales los auxiliares van a ser verbos. Por ejemplo, el verbo have es auxiliar de un tiempo. El verbo to be are es auxiliar de un tiempo. Entonces, pero ¿por qué tengo estos auxiliares? ¿Por qué me sirven para identificar qué tiempo es el que estamos utilizando? Ahora, por ejemplo, el do puede estar como auxiliar en la oración, porque siempre va a estar cuando sea una oración negativa o pregunta, pero también puede estar como verbo dentro de ella. Puedo tener las dos cosas a la misma vez. Okay. Ahora, si la oración fuera con do, en tercera persona la respuesta sería does, pero no como auxiliar, sino que como verbo. Porque la regla dice que los que terminan con o, les agregamos es, ¿verdad? Ajá. Entonces, si usted dice what do you at work, solo dice qué tú en el trabajo. No dice qué haces, porque le faltaría el verbo do. Porque los auxiliares no tienen significado en la oración, ni en la pregunta, ni en la oración negativa, sino que solamente acompañan ahí en el tiempo para identificar qué tiempo es que estamos utilizando. Ah. Uh-huh. Ok. Ok. Hoy sí, ¿verdad? Sí. Ok, very nice, mister. Ahí estamos. See you tomorrow. Bueno, good night. Igualmente. Bueno. Good night.